gracias a Deputación, antes de nada, por facer o programa Demo Day, que animounos a hora de facer o proxecto empresarial que temos que facer ao longo do ciclo, a motivarnos para ir un paso máis alá. Gostaríame dar as grazas por este segundo posto e tamén parabéns para o resto de traballos, tanto os premiados como os que non, polo traballo realizado. E agradecer a Deputación de Pontevedra por a oportunidade de ter un proxecto como é Depo Emprende, moi interesante. Este recoñecemento nos impulsa con moita forza, sen dúbida, para ter moi presente a idea de velo algún día feito realidade. Grazas aos profesionais, membros do xurado nesta convocatoria, por creer na nosa idea e apostar tan forte por nós. Mi participación en el proyecto Depo Emprende me dio la posibilidad de aprender desde un nuevo punto de vista, permitiéndome mejorar habilidades tales como hablar en público y ofreciéndome la posibilidad de que personas ajenas al centro valorasen mi trabajo de manera más objetiva. Creemos firmemente en nuestro proyecto y creemos que tiene posibilidades de futuro. Participar en el Depo Emprende fue una forma de tangibilizar nuestro trabajo, hacerlo real de alguna forma, que dejase de estar en papel. Me ha gustado mucho realizar este proyecto porque he aprendido a aplicar la teoría y así la entiendo muchísimo mejor. Para nosotras el asesoramiento externo ha sido muy importante y contamos con que nos ayuden a la hora de realizar una exposición pública de nuestros proyectos. Es muy motivador para los alumnos, ya no solo el hecho de realizar el trabajo durante todo el curso, sino también el hecho de tener que defenderlo y presentarse ante un jurado, pasar los nervios previos y preparar todo lo que es todas las partes del proyecto. Queremos transmitiros nuestro apoyo a los proyectos presentados para el concurso Depo Emprende. Para nosotras Depo Emprende ha sido una gran experiencia y sobre todo de crecimiento personal, para algún día poder llevar a cabo nuestros proyectos como buenas emprendedoras. Os deseamos a todos mucha suerte y ¡ánimo!